Que bastante triste, digamos, por el resultado que se dio, pero bueno, creo que es una acumulación de lo que fue el año. Ellos plantearon un gran partido y nos ganaron bien, no fueron un equipo superior a nosotros, la verdad que sí. Así que, bueno, ahora a remarla de abajo y bueno, que sea todo para mejorar. ¿Qué le faltó a Uni Salta hoy? Me parece que hoy ellos jugaron muy bien con el pie, aprovecharon mucho nuestros errores y me parece que nosotros no supimos acomodarnos después nunca en base a eso. Y cuando estábamos en partido, me parece que un moco nuestro ya nos lleva al try de ellos y bueno, ahí ya no había remontada, estábamos con el tiempo que ya nos corría, así que se nos complicó ahí, bueno, ahí ya estábamos casi condenados. ¿Y vos crees que a lo largo del año, junto con el torneo del regional, sintieron el cansancio de los viajes y de los partidos también? Sí, bueno, nosotros justo ahora particularmente nos tocó viajar fin de semana por medio, es cansador. Pero bueno, es lo que a nosotros nos gusta jugar y sabemos que viene así la mano, así que si había que seguirlo haciendo, obviamente que los queremos seguir haciendo, así que va a ser cuestión de laburar desde mañana y para volver. Y bueno, ahora ya toca regresar a la casa, despejarse un poco de este mal trago y ya pensar en el que viene. Sí, la verdad que sí, como vos decís, ya hay que tratar de hacer borrón y cuenta nueva y empezar a laburar para que esto sea el comienzo de algo muy bueno, espero. Nosotros no planteamos nada, no jugamos un gran partido y ellos hicieron lo que tenían que hacer, jugaron un partido prolijo y bueno, se vio el resultado, así que bueno, se llevaron la victoria. Bueno, ¿qué le faltó a Uni para hacer un buen partido hoy? Y creo que fue un poco de concentración, la primera jugada ya hicimos un no-con y fue un drop de ellos que fue con punto y bueno, después no salían las cosas, creo que estábamos, y en un momento nos empezamos a desesperar por eso que no salían las cosas y creo que nos hizo peor porque nos empezamos a desesperar y como te digo, nos empezaron a salir más cosas y bueno, lamentablemente nos tocó perder. ¿Crees que sintieron a lo largo del año, sintieron el cansancio de los viajes? Sí, es duro el tema de viajar una semana, un fin de semana por medio, pero la verdad que me parece que fue más por el color de los partidos. Creo que el regional es un torneo muy muy duro, todos los rivales son complicados y te juegan a un gran nivel, así que ese desgaste la verdad que se siente a lo largo del año, no sé si tanto por el viaje, pero sí el nivel de juego, la verdad que fue muy alto. Y bueno, ahora ya llega a tocar llegar a la casa y ya pensar en lo que se viene. Sí, la verdad como dijimos toda la ronda, hay que levantar cabeza y arrancar de mañana a laburar para poner el club donde se merece, ¿no? Porque la verdad que creo que hicimos, no se vio el resultado del torneo, pero creo que tenemos un gran plantel y un gran equipo para pelear, así que estamos listos para volver el año que viene y poner el club donde se merece. Ha sido un año larguito, hemos pasado por muchos momentos, ¿no? Pero bueno, el grupo estaba vigente, un capitán que se ha puesto el grupo Joven al hombro, capitán. joven capitán, Sí. pendejo, medio irresponsable, pero se lo banca siempre, se lo banca siempre. Hoy un momento especial en la previa, ¿no? ¿Para Sí, quién iba la bueno, era dedicatoria? para el pelado Luis Magaldi, José Luis. Un manager, la verdad que un cariño inmenso, la verdad que para mí ha sido una noticia bastante dura esta mañana y hoy mi partido, al menos mi partido ha sido 100% para él, Bueno, a ver, en la buen nivel. última, tu mensaje para los chicos del jockey, para los infantiles, los juveniles, sé que vienen buenas camadas abajo, ¿qué Sí, le bueno, decís? ya está, creo que los momentos feos ya han pasado, ahora tenemos que apuntar todos unidos juntos desde infantiles, juveniles, a Plata Sur, para arriba, para no volver a pasar por esto. Es una promesa que nos la hemos hecho hace un par de semanas, que esta sea la última vez que peleemos esto, porque estamos para más. Objetivo cumplido, jockey se queda en primera, atrás un gran rival y un duro partido. Sí, la verdad que objetivo cumplido, no era el objetivo que hemos tenido a principio de año, lógicamente nadie quiere jugar esto, pero la verdad que se nos ha ido dando el año así, hemos tenido que tomar los objetivos que se nos iban dando y lo hemos cumplido a este, así que la verdad que muy contentos. Esperaban un partido así, ¿no? Sí, totalmente. Trabado, Duro, sí. muy duro el contacto. Sabíamos que el que ganaba el breakdown lo iba a ganar el partido, el que ganaba el scrum lo iba a ganar el partido, el que tenía la pelota lo ganaba el partido. Y lo hemos ido a laburar en base a eso. Y la verdad que estoy muy contento. O sea, las palabras por ahí, capaz que uno con cabeza fría lo expresa Sí. mejor, digamos, pero yo ¿Cómo estoy lo muy. viviste, Nacho? Y yo bien, tranquilo, teniendo en cuenta que es mi primer año en primera, Ajá. jugando en el plantel. Bueno, unos monstruos, ¿no? Sí, la verdad que sí, con unos ídolos que estaban ahí, que no podían entrar, con el capitán siempre empujando para adelante. Lo he vivido muy tranquilo cuando me tocó entrar,
muy, muy feliz y muy feliz de empujar este barco hacia adelante, ¿ah? Como nos planteamos. El compromiso de mejorar y seguir, ¿no? Sí, para obviamente. No estar en este momento el año que viene. Sí, sí, siempre el jockey está para dar pelea y seguir creciendo, digamos que somos un club chico, pero no tan chico ya. Bueno.